Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Gracias por acompañarnos otra vez un día más, iniciando mayo en esta semana de compartir experiencias con Latinoamérica, en este mes que lo nombramos en honor de nuestros docentes, porque enseñar es un arte y aprender es un placer. Y sin duda, todos los que nos acompañan todos los días aquí en Hagamos un Trueque nos demuestran su pasión por seguir aprendiendo. La verdad es que eso es lo que nos nutre, lo que realmente hace nuestro propósito. Y bueno, pues el día de hoy, el trueque, la verdad es que es muy esperado. Me siento como que nos han dado como una pequeña probadita todos los días de que viene, nos van a explicar qué es el Observatorio Aduanero Regional. Todos los días así fue, así que hoy es muy esperado para que nos explique nuestro querido amigo Enrique Cannon lo que es el Observatorio Aduanero Regional. El trueque se llama Observatorio Aduanero Regional y Mejores Prácticas de la Aduana Uruguay en el periodo 2010 a 2019. Y nos acompaña el contador Enrique Cannon Pedragosa. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu casa a hacer un trueque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sale el audio? Excelente, nosotros ya Bueno, muy tenemos bien. listos el tequila. Un gusto saludarles. Estaba saludando por chat a mi amigo Octavio García del Consejo Regulador del Tequila. Y bueno, ya vamos a brindar con algún tequilita, aunque sea virtualmente. Perfecto. Y bueno, Pero pues te voy a dar, antes de presentarte, y quisiera leer tu semblanza para que... Contador Enrique Cannon Pedragosa es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay como contador público de la Universidad y Business de la Universidad de Estocolmo y MBA de la Universidad de Empresas de Uruguay. En su experiencia profesional se encuentra el asesoramiento en temas contables, previsional, fiscal, financiera, operativa, comercial, auditoría, proyectos de inversión, planificación estratégica, gestión del cambio, logística, análisis de riesgo, aduanas y comercio exterior de empresas y organizaciones. Además, es interventor nombrado por el Banco Central de Uruguay de la Institución Financiera Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito. Ha sido director nacional de Aduanas de Uruguay y también vicepresidente regional de América y Caribe de la Organización Mundial de Aduanas. Asimismo, presidente del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, Bélgica. También posee experiencia en docente en materia contable, tributaria, presupuestaria, previsional y economía a nivel secundario y universitario en la Universidad de la Empresa, el Deutsche Schule Montevideo, el Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit, etc. Tutor del curso de modernización de la gestión aduanera organizado por el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, en sus tres ediciones. Y la verdad es un honor, como siempre, tenerte aquí, que hagamos un trueque y la verdad con mucha expectativa para que nos platiques del nuevo proyecto. Bienvenido a hacer un trueque. muchas gracias, Daniela. Lamento haberte complicado la vida, pero salvaste el examen con el alemán. Muy, muy bien, muy buena tu pronunciación. Quiero solo confirmar de que con Magdalena Jiménez, que hayan recibido mi presentación y no tengan problemas técnicos. A ver, Sí, ahí vamos a... Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué sí. dices? ¿Cómo está Montevideo, el clima? ¿Todo bien? El clima cambió de verano a otoño y ya estoy con el suéter, no sé cómo le llaman ustedes, pero suéter puso. Aquí vivimos con el suéter, pero bueno, pues de verdad que qué privilegio tenerte. Y ahorita confirmamos con Isa si tenemos la presentación de Enrique, si la tenemos lista. Sí, aquí la tengo. Ah, pues adelante. ¿Quieres que la pongamos nosotros, Enrique, o la...? Sí, prefiero, así yo me dedico, yo simplemente voy diciendo próxima y Sigue. próxima y... Muy bien, pues entonces ahorita que Isa nos la ponga y la proyecte, tienes grandes amigos que están aquí como panelistas. Ahorita voy a buscar a Octavio García porque ya tenemos aquí el tequilita, ya está arriba. A ver si abre su cámara también para saludarlo. Y pues bueno, listos para escucharte, mi querido amigo. Bueno, primero el brindis con el tequila. Yo tengo uno que es 7 leguas, aquí lo tengo, no sé si se ve. Y mi caballito. Y voy a hacer fondo blanco porque me da ánimo para la presentación, que preciso. Y luego, como el brindis final, ya tengo otro mejor, pero bueno, lo guardo como recuerdo, como sorpresa, mejor dicho. Salud a todos.
Yo les dije a todos que tenían que sacar el tequilito y el mezcal. Espero que ya esté Enrique, ya tu tocayo, espero que esté con el metiche, que lo traía ahí, lo estaba presumiendo ayer. Bien. Bueno, esta es mi presentación. Vamos para allí. ¿Ya? Correcto. Entonces, pido la próxima. La próxima filmina, diapositiva, como le quieran llamar. Observatorio Aduanero Regional es un invento que hicimos con unos colegas peruanos y chilenos, que luego voy a presentar, y que se trata de algunos profesionales expertos en aduana y comercio exterior, que tienen mucha experiencia en esto, que quieren aportar al desarrollo de la región y resolver algunas cosas que durante nuestra experiencia son los cuellos de botella que tienen las aduanas, o ayudar a resolver, con modestia, que tienen las aduanas y que vimos en nuestra experiencia durante las administraciones en las cuales participamos. Y también dar asistencia técnica, en particular a gente que no tiene, le pido la próxima, no tiene mucha experiencia en esto, que son las pequeñas y medianas empresas. En América Latina no participan mucho de comercio exterior estas empresas. ¿Y qué nos planteamos hacer? Lo que está escrito ahí es estudiar, intercambiar experiencias, generar debate sobre la gestión aduanera, tratando de poner énfasis en la facilitación, transparencia, impacto en la economía, que la tiene y mucho, y competitividad de nuestros países. La próxima. Entonces, lo vamos a hacer tratando, teniendo la inspiración de ser un think tank o un tanque de pensamiento, traducido al español, pero con la modestia de nuestros conocimientos y quienes nos quieran. Quienes quieran, es una actividad que es totalmente honoraria y no pretende ninguna renta directamente. Bueno, ahí estoy yo, que ustedes ya recibieron mi semblanza. La próxima, no la voy a repetir. La próxima es mi colaborador más directo, que es Rafael García Melgar, de Perú. Fue director nacional de aduanas de Perú, o superintendente nacional junto de aduanas, porque en Perú funciona impuestos externos y aduanas juntos. Durante mucho tiempo hizo grandes transformaciones en la aduana peruana. También fue director de migraciones y miembro de la Comisión Política de la ONU. Próximo. Mi siguiente colaborador es Cristina Gastul. Ustedes la han escuchado en el día de ayer. Es una abogada, es peruana, tiene 20 años de experiencia en todos estos temas y además en políticas públicas, que es bien interesante. Siguiente. Es Javier Uribe, es doctor, también abogado. Yo soy contador público, no lo dije. Javier Uribe es abogado, fue director de la División Fiscalización de la Aduana de Chile y actualmente es consultor en materia de aduanera y comercio exterior, muy activo en Chile. Próximo. Bueno, presentados que fuimos, voy a empezar por algo que los va a sorprender, porque no, parecería no tener nada que ver con esto que estamos hablando de qué pasa en el comercio exterior de las aduanas. Pero bueno, a mí me parece un cuentito muy atractivo, interesante, divertido, que inventaron los señores estos que aparecen ahí, Darren Acemoglu y James Robinson, dos economistas estadounidenses, escribieron un libro que se llama, como dice ahí, ¿Por qué fracasan los países? Y al final trataré de que surja claro que tiene que ver con, no es ningún dislate, sino tiene que ver con lo que estamos hablando. Y entonces, ¿por qué ese título? Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Y sin ningún tipo de ofensa para los pueblos, estos pueblos que han de ser, no los conozco, pero muy atractivos, son dos pueblos que están separados por, ahora no sé si por un muro, porque ya le perdí la pista, pero bueno, que están, o sea, es un solo pueblo con dos banderas. Ustedes la conocen mejor que yo, pero bueno, ¿por qué está ahí? En Arizona la renta media del hogar es $30,000 al año,
La mayoría de los adolescentes cursan estudios, la mayoría de los adultos son bachilleres, la población es relativamente sana, tiene una esperanza de vida elevada, hay todos los servicios que debe de haber y la democracia es algo natural para sus habitantes. Quiero advertirles que este mismo planteo yo lo hice en Colombia y una señora se puso muy enojada porque dijo que esto no era la razón de por qué fracasaban los países. Pero bueno, ustedes verán. Al sur de la Alambrada, Nogales, Sonora, es una parte relativamente próspera de México. Dicen los señores, no lo digo yo. La renta media es un tercio de lo que tienen del otro lado de la frontera. La mayor parte de los adultos no poseen ningún título de secundaria y muchos adolescentes no estudian. No hay acceso a los servicios públicos que hay del otro lado de la frontera. La infraestructura es mala. Hay mucha delincuencia y se convive con corrupción, ineptitud, etc. ¿Cómo pueden ser tan distintas? Esta es la pregunta que se plantean los autores. Dos localidades que están separadas por metros. Podría deberse, y ahí vienen unas teorías que te pido que den la próxima, que desarrollan ellos, simplemente las describen, podría deberse a que son nietos de inmigrantes de Europa unos y los otros son descendientes de los aztecas, lo cual sería muy ofensivo para los aztecas que han hecho enormes contribuciones a la cultura. No, dicen los señores. Los habitantes de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, comparten los antepasados, disfrutan de la misma comida, música, cultura, y no tienen ninguna diferencia en ese sentido. Los climas podrían ser otra, la hipótesis geográfica. Esto lo planteó Montesquieu en el siglo XVIII y lo dijo expresamente. La prosperidad tiene que ver con que, atento a esto, algunos habitantes de los climas tropicales son holgazanes, son gente que no trabaja, etcétera, etcétera, y no innovan y por lo tanto no progresan. Sin embargo, hay ejemplos que desmienten absolutamente esto. Singapur, Malasia, Botswana, en África, las dos Coreas, las dos Alemanias en su momento. Y la hipótesis de la cultura ya lo descarté y en algún momento, bueno, hubo una hipótesis que decía que la cultura china era una cosa que, o sea, los valores del confucianismo, eran perjudiciales para el desarrollo económico, pero bueno, ahí vinieron los Corea, Hong Kong, Singapur, la Corea del Sur y a la propia China para desmentir esto a los cuatro vientos. Próxima. Entonces ahí viene el contrabando, ahí es la primera relación con esta ponencia. Y el contrabando empieza, o sea, el contrabando tiene que ver con aduana viene del árabe, es diwan, es un tribunal de justicia, quiere decir la palabra. Y la aduana ya se registra en la colonia de 1261 y bueno, se inventa el almojarifazgo, que es el antecedente de los aranceles de hoy, y ahí empieza el monopolio comercial español. Eso nos conduce al contrabando. Se inventan nuestros antepasados españoles la casa gobierna esto del monopolio comercial. Es decir, las colonias solo pueden comerciar con España y más concretamente con el puerto de Guadalquivir. Y entonces los señores ingleses, franceses y holandeses, que tenían un mayor desarrollo industrial que España, dicen, bueno, pues pasamos por arriba las aduanas y hacemos contrabando. Y ahí surge el contrabando en nuestra América Latina. Y las aduanas también, para controlar esto. Próxima. Y acá viene la diferencia entre por qué fracasan los países, que tiene que ver mucho con el comercio exterior. Y las aduanas, y el contrabando, y la corrupción. Y la colonización española, que se inicia por 1500, Hernán Cortés en 1519, etcétera, etcétera, no lo quiero aburrir. Después ellos, como ustedes saben, empiezan a asesinar a los líderes indígenas, pero no lo hacen porque sí. Lo hacen porque a través de eso se unan casi la esclavitud de las poblaciones indígenas, a las cuales a través del
un concepto que había en la economía que se llamaba el mercantilismo, colbertismo, que era el señor Colbert, que fue ministro de finanzas de la Francia de Luis XIV, creo. Decía que la riqueza se medía en oro y plata. Y la riqueza estaba fija, y lo único que había que hacer era colonizar para conseguir oro y plata. Entre tanto, los españoles están como están hoy, y los ingleses, holandeses y demás desarrollaron su industria, y después de la revolución industrial cambió la jugada, ¿no? Pero bueno, ahí los españoles se aprovecharon de las instituciones, y la teoría que estoy desarrollando se llama neoinstitucionalismo, que es lo que según ellos explica el diferente grado de desarrollo. Las instituciones que heredaron los señores, mejor dicho, que aprovecharon los señores españoles, como el señor Hernán Cortés, que ahí está, fueron la mita de los incas, el trajín, que es, quiere decir carga, y en particular la encomienda. Que simplemente era, te conquisto, tú trabajas para mí y me das tributos y oro y plata y yo te doy, en algún caso el cristianismo, en otro caso la protección militar. La colonización inglesa, al revés, lo que hizo, bueno, fue, primero, llegaron tarde porque ellos tenían muy bajo desarrollo, pero después de la batalla de Trafalgar, en que vencieron la Armada Invencible de España, entonces se dedicaron a conquistar, pero le quedó América del Norte. Ahí se encontraron con unos señores indígenas que, bueno, primero, solo tenían la tierra para cultivar y no tenían ningún oro y ninguna plata. De manera que era muy difícil someterlos para hacer cosas que no querían hacer. Entonces un señor John Smith, que es el que está ahí, en la primera asentamiento, el primer asentamiento que se fundó en Estados Unidos, en Virginia, lo que hoy es Virginia, en 1607 se fundó la ciudad de Jamestown. El señor John Smith, después de que empezó la hambruna, porque claro, no trabajaban, no cultivaban la tierra, no comerciaban, no sometían a los indígenas, no había oro y plata, ¿cómo comían? Entonces este señor salió a hacer expediciones. Lo capturaron. Y lo capturaron los indígenas norteamericanos, los algonquinos. Y entonces lo salvó. Y esto se hizo muy, muy famoso con la historia de Walt Disney, la señora Pocahontas, que era la hija del cacique de esa tribu, de la cual tuvo un hijo, este señor John Smith. Pero John Smith, vuelto a la colonia, dice, bueno, acá no podemos someter a los indios, no hay más remedio que... y acuñó una frase. Primero, se distribuyó en como parcelas para cultivar entre los colonos. Esto era una actividad comercial, los había mandado la Virginia Company del Reino Unido, de Gran Bretaña. Se estableció un sistema de reparto de tierras y entonces a trabajar. Y el señor lo que dijo es una frase muy sencilla que dijo, quien no trabaja, no come. Y bueno, eso derivó en una asamblea que tenían que discutir sus asuntos y así empezó la democracia en Estados Unidos. Y esa es la institución que empezó temprano en Estados Unidos y tarde en América Latina. Próxima, y es la última de toda esta historia que no sé si los aburrió o no los aburrió. El señor James Watt, esto como es el corolario de todo esto. El señor James Watt fue el padre de, como todos saben, de la máquina de fuego, la máquina de vapor, la perfeccionó. Entonces le escribió una carta a su padre en 1775 que decía, querido padre, tras una serie de varias y violentas oposiciones, por fin tengo una ley parlamentaria que me concede la propiedad de mi nueva máquina de fuego a mí y a mis concesionarios en toda Gran Bretaña y las plantaciones durante los próximos 25 años, que espero sea muy beneficioso para mí, puesto que ya existe una demanda considerable de esta máquina. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo refiero? Quiere decir, primero, hay innovación. Segundo, hay un parlamento que le concede esto que hoy se llama derechos intelectuales, o el derecho de autor, o el derecho industrial, y que lo protege. Y tercero, que tenían acceso a mercados. Y aquí viene el desarrollo que primero, promueve el desarrollo
tiene, es institucional, tiene instituciones que lo protegen y además evita en gran medida, por lo menos a mi juicio, la corrupción, que después, a partir de esto, imperó en todas las aduanas, sin, no tengo empacho en decirle, en todas las aduanas de América Latina. Y vamos a, terminado el cuentito, después me pueden decir lo que quieran, que, pero bueno, terminado el cuentito, vamos a la próxima, que es las mejores prácticas aduaneras y los temas que desde el Observatorio Aduanero Regional queremos poner en debate. Son muchos, hay una filmina por cada uno de ellos, yo no lo voy a... ahí solo falta la gestión coordinada de frontera, la puse por no aburrirlos, y no quiero ser, voy bien en tiempo, pero no quiero pasarme de eso. Y empecemos, a la que viene. Pero tómalotelo con calma, traemos con calma. Tiempo. Sí, tú tranquilo, aquí ya nos quedamos los que querramos escucharnos. La verdad es que está muy interesante, porque nos han venido platicando, ¿verdad, doctor Carvajal? Poco a poco, que el miércoles, y entonces tú con tranquilidad tómatelo y hasta que termine sin ningún tema. Mira, ya están con el tequilita, yo también, ahí ve ya tu tocayo, ya está. Tocayo Octavio García no quiere poner la marca porque es el del Consejo Regulador del Tequila y no puede mostrar ninguno, pero ahí también ya trae el tequila, entonces tranquilamente, ay, mi querido amigo. Pues yo la muerto de este lado, entonces me voy a servir porque te voy a hacer caso, Octavio, de que hay que tomarlo con mucha calma. Bien, ahí vamos a otra velocidad. Entonces, si me pasan la próxima, les agradezco. Bien, entonces, ¿cómo empezamos en esto? Mejores prácticas, yo pues, puedo hablar fundamentalmente de la aduana uruguaya. Y esto ya no es uruguayo, sino esto es latinoamericano todo. O sea, no es algo que inventamos nosotros, ni que solo se puede hacer en el Uruguay, se puede hacer en cualquier país del mundo. Empezamos en el 2006 con planificación estratégica. Es decir, ¿cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los sistemas de creencias? Y en función de eso fuimos bajando a estratégicamente cómo queremos vernos, eso es la misión, y qué tenemos que hacer para de lo que estamos hoy llegar a lo que queremos ser. Y ahí surgen el plan estratégico, las iniciativas estratégicas y los hitos. Eso se tiene que expresar en mañana o tal cosa, pasado o tal otra, etcétera, etcétera. Simplemente se los refiero, no le voy a dar el contenido. Pero esto es comienzo de cualquier cosa. Próxima, gracias. Las aduanas eficientes requieren operador económico autorizado, seguramente una figura que ustedes conocen, que es la aduana le concede beneficios aduaneros a los operadores que demuestran que son cumplidores, son autorizados, en una palabra, se los certifica. Es una institución que se internacionalizó enormemente, ahí están las cifras. Simplemente voy a decir que hay, viene la próxima filmina, pero hay 97 países, etcétera, etcétera, y si suma todo eso, debe dar como 150, por lo menos, países del mundo que tienen algún tipo de esta herramienta, que es muy beneficiosa porque eso tiene que ver con la competitividad. Si te rebajan las exigencias porque tú eres cumplidor, seguro, etcétera, etcétera, entonces ganas tiempo. Gana tiempo, dicen los británicos, es dinero. Time is money. Próximas. Hay 76.603 empresas en el mundo certificadas OEA. Y en América Latina hay 2.466. Ahí está dicho cuánto hay algunas naciones que no están puestas, pero no es ninguna discriminación, simplemente es un problema de espacio y tiempo. Se desarrolló mucho en América Latina y este es un paso. Les quiero decir que además yo tuve una presentación anterior con ustedes, cuando hagamos un trueque, y parecería que les estoy pasando las mismas diapositivas de entonces, pero no, cambiaron los datos. O sea, puede ser que la gráfica sea igual, pero los datos ascendieron muy importantemente, muy significativamente. Próxima. Esto sería, el operador económico autorizado sería absolutamente insuficiente si no hubieran inventado también lo que son los acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Qué quiere decir? Muy brevemente, que yo tengo un operador, soy la aduana uruguaya, México tiene un operador económico autorizado, los dos, soldado mexicana, bueno, nos concedemos mutuamente
nos reconocemos esa certificación y nos concedemos mutuamente las mismas facilidades aduaneras para esos operadores. Te reconozco tu certificación, quiere decir eso. Y te brinda no solo ventajas, beneficios aduaneros en tu aduana de origen, sino también en la de destino, lo cual lo hace mucho más interesante. Bueno, ahí, esos números son importantes. Hay un próximo que va a aparecer una... Eso mismo. Los cuatro acuerdos regionales, los cuatro acuerdos de reconocimiento mutuo regionales están puestos ahí y falta uno que va a venir al final, que se ve que a la OMA no le dio en 2020 para meterlo ahí, para consignarlo. Pero bueno, ahí tienen los datos, es de acuerdo de Agadir, la Alianza del Pacífico, que ustedes integran, México integra, y fue en América Latina absolutamente pionero, y luego otras dos que no vale la pena, la que falta se las cuento luego, hay una quinta. Próximo. Termino con el capítulo de operador económico autorizado y paso a las aduanas eficientes con el sistema informático. México tiene un sistema informático formidable, puede tener, aduanero me refiero, puede tener alguna falta, algún desarrollo ulterior, sin duda. Yo no lo conozco en detalle, pero bueno, nosotros en Uruguay tenemos este sistema Lucía, desarrollado desde la década del 90 y que tiene tres módulos de gestión y tres módulos operacionales. Brevemente, no lo voy a aburrir con esto, es integra el inventario de mercaderías, el manifiesto internacional de carga, el documento único aduanero con un módulo de riesgo, un módulo de precinto electrónico, luego les contaré de qué se trata, ustedes lo sabrán, pero quiero que sepan cómo lo desarrollamos en Uruguay, y el pago electrónico de cualquier arancel, tributo, tasa aduanera. Entonces eso nos brinda la plataforma para hacer lo que luego les voy a contar, que es una aduana sin papeles, que sea todo a distancia y virtual y que sea informático. Próximo. Lo desarrollamos en el Uruguay también a través de una empresa privada que colabora con la aduana, que nos animamos a donárselo a Colombia. Y ahí está la resolución del presidente de la República de Uruguay de entonces, que me autorizaba a mí como director nacional de aduana a donarle a la República de Colombia sin ningún costo, que por lo cual fui catalogado en toda América como un filántropo. Pero el caso es que no soy ningún filántropo, sino que un organismo estatal no puede vender, no puede actuar comercialmente. Okay. Pero además se trata de eso, de colaborar las aduanas, los países, etc. Próximo. Aduanas eficientes también quieren decir que haya una ventanilla única de comercio exterior. Y no solo que haya una ventanilla en Uruguay, sino que haya 20 y pico de ventanillas de toda América, pero no solo eso, sino que sean interoperables. Es decir, ¿qué quiere decir noción de ventanilla única? De repente estoy lloviendo sobre mojado, discúlpenme, ustedes sabrán mejor que yo esto, después me cuentan. Quiere decir que todos los trámites que hay que hacer en comercio exterior se hacen a través de una ventanilla única, que tiene una plataforma informática, y todos los trámites son fitosanitarios, los trámites del Ministerio de Industria, los trámites del Ministerio de Ganadería y Agricultura, los trámites del Ministerio de Salud Pública para importar medicamentos, etcétera, etcétera, se hacen virtualmente, confluyen en una ventanilla, la ventanilla lo descarga en la aduana y así se completa el trámite y el sistema Lucía, el sistema informático de aduana, le da el visto bueno si tiene todos los trámites que esa mercadería merece, y a través de eso le da el visto bueno al documento único aduanero. La ventanilla única de comercio exterior del Uruguay, en un desarrollo de mucho tiempo, empezó en el 2013, tiene 8 años, 9 casi,
concentra 186 trámites diversísimos, reúne a 29 agencias sobre 32 existentes y tiene casi 50.000 usuarios. Y también fuimos nuevamente filántropos como para donarlo a la aduana dominicana. Seguimos. Y luego aplicamos, Uruguay es un país de tránsito, está situado entre dos gigantes que son Argentina y Brasil. Hay gente que dice en el Uruguay que somos todos hermanos y los hermanos nos quieren, no, los hermanos se quieren, pues. Entonces hay gente que dice con mucha picardía, pero con mucho cariño también, que nos quieren tanto que cuando nos abrazan nos ponen al borde del paro cardíaco, Argentina y Brasil. Entonces, lo que hacemos, tratamos de ser, es una política casi estatal, o sea, de una política de Estado, es un hub de distribución de mercaderías. El Uruguay es un mercado pequeño. No es atractivo para inversiones, invertir en industrialmente, pero sí tiene muy buenas comunicaciones, carreteras, infraestructura, desarrollo logístico, etcétera, etcétera, operadores, que le brindan la posibilidad de tener mercadería, depósitos en zonas francas, depósitos portuarios, intraportuarios, a cualquier multinacional, y que con un plazo breve de preaviso, lo cual hace que tengan que disminuir sus inventarios en lugares de destino, ese inventario, dada la cercanía geográfica, la ubicación geoestratégica de Uruguay, puedan llegar a cualquier mercado de Argentina, cualquier mercado de Brasil y hasta Paraguay, a Paraguay también. Paraguay tiene además el problema de la mediterraneidad, que es que está en el medio de América, no tiene puertos, entonces por eso también el Uruguay es un país de tránsito. Hay mucho tránsito en el Uruguay, o sea, mercadería que pasa, pero no se queda. ¿Cómo se controla eso más eficientemente? Con un precinto electrónico, o marchamo, se le dice también en Centroamérica, hay diversos nombres, que se le coloca, está en la fotito ahí, es lo que se coloca en las varillas del contenedor, se va con el camión y emite una señal satelital que es controlada 24 horas, 365 días del año, y se sabe exactamente dónde está la mercadería, lo que evita lo que se llaman los piratas del asfalto. Robos hay, de todas maneras, pero sobre todo evita también los tiempos muertos, es decir, los choferes que van, se toman o algo, y todo eso está planificado, los choferes tienen sus descansos, etcétera, etcétera, y se sigue la mercadería, da una trazabilidad de la mercadería que es bien importante. Se controla desde aduana, y ha dado muy buen resultado en disminución de tiempo de tránsito y además en el aprovechamiento de la flota de transporte y los contenedores también que no abundan. Próximo. Aduanas eficientes también tienen, como ya les adelanté, tiene que ver con una aduana sin papeles, con lo cual cae en desuso el sellito que está ahí. Y en el caso de Uruguay, todos los trámites son, y lo eran antes de la pandemia. La pandemia aceleró en muchas otras aduanas, por suerte, que los trámites hicieran a distancia informáticamente. Aceleró, pero en Uruguay ya eran, probablemente se haya hecho un desarrollo mayor de la virtualidad. Las importaciones, exportaciones y tránsitos son 100% digitales. Hay una sola operación aduanera que no es 100% digital, que es la admisión temporaria en el Uruguay. Próximo. Aduanas eficientes quiere decir, como se sabe, no es posible revisar físicamente toda la carga. Entonces, para lo cual hay que hacer gestión de riesgo, sobre lo cual les habló brillantemente mi colega Javier Uribe, a quien saludo, debe andar por ahí. En Uruguay desarrollamos, con ayuda de un mexicano, un gran amigo, que fue, no sé si director, pero por lo menos un alto administrador del riesgo de México, del control de riesgo de la aduana mexicana, que es Azael, ya me voy a acordar, es su apellido.
Asael Pérez. Pérez Azcárraga. Perdón, lo conoce, ¿verdad? Un gran amigo, está en este momento en Washington trabajando para el Fondo Monetario Internacional y se lo merece. Nos ayudó enormemente con toda su experiencia. Vetó y junto con un equipo aduanero creamos el sistema, el SIA, que quiere decir Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera. Entonces tiene criterios de riesgo, son 367 reglas que operan dentro del sistema sin necesidad, se cargan una vez y dan como resultado el canal de control. Hay un ejemplo bien sencillo, que es, uno lo carga, dice, si hay una mercadería que venga de Myanmar, la ex Birmania, entonces asigne ese 80% del canal rojo. Y eso se hace automáticamente, se asigna, se verifica físicamente la mercadería. Esta es una parte del sistema de riesgo. Próximo. Me detengo. Siga porque viene más. Otro más. Para así me sale todo. Siga. Hasta ahí. Gracias. Bien, esto quiere decir que además de el sistema informático el sistema integrado de inteligencia aduanera está, además de las reglas que ya, de las cuales ya hablé, algunas de las cuales son simplemente, hay mercaderías que deben ser controladas por razones legales, porque la ley dice que hay que controlarlas físicamente, en fin, son una parte, pero además de eso hay un modelo econométrico en nuestra gestión de riesgo aduanera, que es lo siguiente. Es un modelo predictivo que se vale de la econometría, obviamente la informática y la estadística. Ahí hay seis variables: a la aduana de ingreso, el importador, el despachante, la mercadería, el origen, los impuestos internos, que eso quiere decir DGI, y el Banco Central del Uruguay, que son variables que aportan datos. Se meten adentro del sistema Lucía, los datos van a un modelo predictivo y largan un scoring, o sea, esa pirámide que dice, bueno, de ahí sale un nivel de riesgo, alto, medio, bajo, próximo. Y esto ya es más complicado, pero simplemente no lo voy a explicar del todo, siga. Más, una más. Bien, hasta ahí y luego la próxima. Ahí va, la próxima es... Esto es un modelo predictivo con una ecuación matemática que es la regresión logística. Larga una posibilidad de fraude y se le proporcionan determinados datos que están en la ecuación. La ecuación, una más o una menos, más bien, para que aparezca la ecuación. No. Le pido para atrás dos veces. Bien. Es una ecuación que los coeficientes beta son las ponderaciones. Las ponderaciones de esas seis variables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué importancia tiene cada una de esas variables para el riesgo? Y eso surge del modelo econométrico, que es lo que ustedes ya vieron ahí. Y los datos son la serie de datos históricos que sobre cada una de esas variables hay en el sistema. Esto suena muy complicado, es bien sencillo, es apretar una tecla y sale. ¿Qué es lo que sale? Una más y ya termino con esto. Sale el resultado, la P esta, probabilidad de fraude, da entre 0 y 1. 0 es 0 probabilidad de fraude, 1 es alta probabilidad de fraude. De ahí se ponen umbrales determinados, que un umbral intermedio, y entonces de ahí surge la pirámide que vimos, la de arriba estaba pintado de rojo, la del medio de naranja y la de abajo de verde, debió ser de verde, no recuerdo, que está identificado con los canales aduaneros de control. Canal rojo, revisión física, canal naranja, revisión documental, canal verde, ninguna revisión, la mercadería pasa. Y todo esto se hace virtualmente, o sea, lo hace el propio sistema, simplemente hay que cargar. Próximo. Aduanas eficientes también quiere decir administración.
gestión. Entonces, lo que inventé o inventamos con un equipo y con muchos funcionarios en aduana es esto. Funciones de dirección, gestión, gerentes de área. O varios, 80 gerentes a los, con los cuales firmaban conmigo, en la época yo era director de aduana, un compromiso de gestión. Compromiso de gestión era más o menos lo que está ahí. Había ítems, tenía que lograr un determinado nivel de conformidad con ese, de cumplimiento con ese compromiso de gestión. Es decir, el funcionario decía, yo voy a hacer esto, 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 y esto, lo acordaba conmigo, lo firmábamos una más. Ahí va. Esta es mi firma, la de la izquierda y la de la derecha de una funcionaria. Lo firmaba conmigo y eso lo comprometía a hacer eso y a que cumpliera las metas que nos planteábamos en acuerdo en un 70%. Si no las cumplía, entonces dejaba la función, que tenía una remuneración interesante para a escala uruguaya, y pasaba a otro funcionario a cumplir esa función, y ese funcionario iba a otro lugar sin la remuneración atractiva. Próximo. Aduanas eficientes también quiere decir que haya un sistema incentivo por mejor desempeño. ¿Esto qué quiere decir? No solo los 80 gerentes de área estaban incentivados por el cumplimiento de su compromiso de gestión, sino que las multas y recargos que cobraba la aduana se ponían en una bolsa y se distribuían según el desempeño entre todos los funcionarios de la aduana. Eso era un sistema bien complicado, no lo voy a explicar, que tenía variables que son las que aparecen ahí: responsabilidad, desempeño, constatación de infracciones. Y entonces eso se rankeaba, cada uno de los funcionarios tenía una meta, si las cumplía en un determinado porcentaje, recibía una remuneración extra que tenía que ver con la cantidad de multas que se cobraban en toda la aduana, que se distribuía entre todos los funcionarios. Próximo. Aduanas eficientes también tiene que ver con esto. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Es la corrupción de la que hablé en el librito que fue medio anecdótico, pero tiene que ver con esto. Combate a la corrupción quiere decir, según declaraba la OMA en un memorándum que en una declaración que hizo en el 1993 en Arusha, Tanzania, que la mejor manera, una de las formas, mejor dicho, de combatir la corrupción es hacer un memorándum entre el sector público y el sector privado, que vamos a controlarlo, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, y comprometerse con eso. En la aduana uruguaya firmamos 11 memorándum de distintas asociaciones con distintas asociaciones del sector privado del ámbito de comercio exterior. Próximo. Estamos ahí, estamos por cumplir la meta. Aduanas eficientes también quiere decir que, bueno, los que no se ajustan a derecho deben cumplir con la pena. Y la pena es esa. Entonces, trabajaba conmigo un grupo de respuesta a inteligencia e inteligencia aduanera, que están las siglas ahí, GRIA, 14 funcionarios policiales de inteligencia policial, que respondían directamente a mí como director nacional en su momento, y que hicieron durante ese periodo 2010-2018, 64, 2019, debí poner, 64 operaciones contra el gran contrabando. Y cuando hay gran contrabando siempre hay un funcionario de aduana que interviene. Entonces los resultados fueron eso, 42 funcionarios de aduana procesados con prisión por corrupción. Próximo. Y aduanas eficientes también quiere decir lo que la Organización Mundial de Aduanas dice, que es la colaboración público-privada, la colaboración aduana-sector privado. Y el señor John Kotter, que es un ideólogo del cambio organizacional, tiene 8 pasos, ha descrito en su libro que se llama Leading Change, o sea, liderando el cambio, 8 pasos para cambiar una organización. El más interesante es este, el paso 2, construir una coalición. Y a eso nos dedicamos en la aduana uruguaya. Coalición quiere decir todos los que están interesados con el cambio, hacerlos participar del cambio.
instituir eso, intercambiar, recibir ideas, dar ideas y después decidir el famoso consulta previa. La consulta previa que es llamar al sector privado y decirle, mira, yo voy a hacer, voy a instituir en la aduana un reglamento de tal y cual contenido. ¿Tú qué opinas? Y no es que uno esté al servicio exclusivamente del sector privado, pero la opinión del sector privado siempre es importante. Y eso mejoraba no solo nuestra relación, sino el producto, la reglamentación. Próximo. Esto se expresó, la coalición, cooperación público-privada, en el programa PICAR. El programa PICAR es un programa de OMA, que quiere decir Partnership in Customs Academic Research and Development. Eso es la sigla PICAR, que se resume en esto. Hay universidades aduaneras que certifican a otras universidades, en particular la Universidad de Canberra en Australia, que certifican a otras universidades del mundo para certificarlas PICAR. Quiere decir que tienen un programa de capacitación de aduanas y comercio exterior que es compatible con los mejores estándares. Y eso pasó con la fundación de la Escuela Internacional de Comercio Exterior y Aduanas, que depende de la Asociación de Despachantes de Aduana o Agentes Aduanales del Uruguay, en colaboración conmigo como director nacional de aduana y a su vez como presidente del Consejo de la UNA. Se consiguió en 6 meses, tuvieron la certificación y rindió enormemente, se dieron 3.600 cursos para toda América, bueno, mejor dicho, 3.600 participantes en cursos para toda América, y la próxima es la última, les prometo. Y tiene que ver con que todo esto está muy bonito, pero ¿cuánto hay? ¿Qué ganaron? Bueno, lo que ganaron está, es lo que está ahí. Y no lo calculé yo. El tener una aduana sin papeles valió, según consultores del Banco Interamericano de Desarrollo, 10 millones de dólares anuales de ahorro. El despacho de 8 horas a través del control de gestión valió 25 millones de dólares, o sea, ahorro. Y después hubo costos. El precinto cuesta, los centros de verificación que instituimos, no se los conté, pero tampoco se los voy a contar, cuesta, y la certificación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior también cuesta. El resultado neto es ese. Eso se distribuyó, es un ahorro, se distribuyó entre toda la cadena de comercio exterior, y el Estado no, simplemente se benefició de haber mejorado la competitividad del país por menores plazos, tiempos, trámites, etcétera, etcétera. Termino con esto, les agradezco y bueno, ya llegó el momento. Próxima. Estas son nuestras direcciones de mail de los integrantes que les presenté en las primeras filminas del Observatorio Aduanero Regional, y quedo a las órdenes. Salud y viva México. Pues no me queda más que agradecerles y darles un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de Hagamos un Trueque, en donde menciona a TLC Magazine México y Hagamos un Trueque. Otorga el presente reconocimiento al contador Enrique Cano en Pedregosa por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Observatorio Aduanero Regional y Mejores Prácticas de la Aduana Uruguaya, el periodo 2010 a 2019, el día 5 de mayo del 2021. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias también, Javier y Cristina, por estar aquí. Saludos a todos los amigos. Mi tocayo, Edgar, que lo recuerdo, como no, en ponencias diversas que nos hemos encontrado por el mundo. Y bueno, a ti, Daniela, a Octavio y a todos los participantes, un abrazo grande y estamos a las órdenes de ustedes.